28 de septiembre, bueno, a escasos días de finalizar el trimestre, este tercer trimestre, bueno, pues del año, ¿no? Marcado por muchos eventos, el Brexit, y luego un poco la temporada estival y el rally que tuvimos a finales de agosto. Ahora otra vez un mes septiembre con muchísima, muchísima volatilidad. Entonces, bueno, vamos a un poco analizar cuál es la situación de corto plazo, tanto un poco de un punto de vista general como también desde el punto de vista técnico principalmente. Y antes que nada, por favor, si sois tan amables, confirmarme que me estáis escuchando y viendo correctamente. Vale, tenéis que ver en vuestras pantallas nuestra plataforma X Station. Ok, todo bien. Bueno, vamos con ello. Vamos un poco a analizar, bueno, pues qué ha pasado en las últimas horas, sobre todo después del último webinario que tuvimos el lunes a las 4 de la, a las 3 de la tarde. Vamos a empezar con los índices americanos, con el S&P y el Dow Jones. Bueno, como veis claramente aquí en un gráfico de 4 horas, lo que estamos viendo es que el rango de precios se está estrechando, ¿no? Se está estrechando desde el soporte que ha funcionado muy bien en torno a los 2100 y la parte ranga alta del rango, del triángulo, que serían casi los 2100-190. A partir de ahí, que ha sido prácticamente desde el principio de septiembre. Bueno, pues hemos hecho, bueno, pues una formación triangular en donde los precios, bueno, esto lo podemos también unir aquí, estos dos máximos. Han ido ligeramente achatándose. Y bueno, pues en las últimas horas, después de esta semana también bastante complicada y de volatilidad que tuvimos, sobre todo con las dudas de nuevo otra vez con la banca europea, noticias sobre el Commerzbank, noticias sobre el Deutsche Bank, pues hemos vuelto otra vez a rebotar. Bueno, técnicamente la verdad que si metemos el precio en rango en este triángulo está funcionando bastante bien, ¿no? ¿Veis un poquito cómo rebotó en 2100? Otra vez de nuevo se fue para abajo. Se ha rangueado ligeramente al alza de forma bastante correcta. Aquí incluso no ha llegado a tocar la directriz, que es una señal de fortaleza. Y bueno, pues ahora en el corto plazo, dentro de que están las cosas bastante estrechas, los rangos, pues prácticamente estamos un poquito en los objetivos, ¿no? De este objetivo de rebote que llevamos en las últimas horas. Desde estos niveles, desde los 2130, pues bueno, ¿por qué no? Podríamos marcar un primer objetivo mientras mantenga estos niveles en esta zona, ¿no? Que estaríamos hablando la zona de, bueno, pues eso, de los 2163 aproximadamente, ¿no? En torno a 10 puntitos por encima de donde estamos actualmente. Aproximadamente, que coincidiría con esta directriz bajista desde principios de septiembre en los 2000, no, los 1190, 90 puntos, ¿no? Entonces, bueno, este margen aquí que tendríamos podría ser, bueno, pues ¿por qué no alcanzable? El caso del futuro sería un poco nuestro objetivo al alza en este movimiento de rebote desde el impulso que ha tomado en la parte inferior de este canal o de esta directriz alcista. El Dow Jones, bueno, pues un poquito parecido, ¿no? Aquí lo tenemos el futuro del Dow Jones, también, bueno, pues haciendo una especie de formación triangular. Vemos cómo los precios se siguen achatando. Vamos un poco a limpiar esta zona para dejarlo más claro. Y veis un poco que al final la correlación es muy alta, ¿no? Con el principal índice americano. Y esta directriz
está funcionando bastante bien. Objetivo al alza, bueno, pues más o menos yo creo que estos niveles, ¿no? Que prácticamente es el 61,8 de este retroceso, ¿no? Más o menos. Mira, aquí lo tengo un poquito por encima. En el 61,8, aquí estaríamos hablando de un objetivo en los, sí, en los 200, ligeramente por encima de los 200, es decir, 80, 70 puntos por encima, ¿no? Como una pequeñita estrategia, pues eso, a unas horas, a unos días, no a nivel intradía, sino más de swing, ¿no? Un poco con esta formación triangular que está realizando, y ese sería el primer objetivo a largo plazo. Hasta que no rompamos este rango de precios, esta formación triangular, tanto en el S&P y el Dow Jones, pues no podríamos proyectar nuevos objetivos de precios, ¿no? En este nivel. Entonces, bueno, sí, yo creo que tendría un poquito recorrido, pues eso, de casi 100 puntos más desde los niveles actuales, que estamos en torno a los 18.170 del futuro del mini Dow Jones. Vale, aquí veis también cómo hemos unido los máximos decrecientes y los mínimos crecientes. Bueno, en cuanto a USA, poco más que comentar en los principales índices, ¿no? Porque tampoco es que haya ocurrido el que mejor comportamiento lo está haciendo de forma relativa, sigue siendo el índice tecnológico, el Nasdaq 100, que también lo tenemos aquí, el CFD, el futuro para operarlo. Bueno, aquí haciendo, bueno, una consecución ligera de mínimos crecientes. Aquí también, bueno, está dejando un pequeño, bueno, una formación triangular, todavía no estaría muy claro, pero la verdad es que el movimiento es de fortaleza, ¿no? Venimos de impulso importante desde los 4, 6, 30 aproximadamente, y aquí estamos consolidando. Para mí, la estrategia, una posible estrategia en el Nasdaq, la ruptura de este máximo anterior, los 4.900, básicamente. 4.890. Aquí ya sí que podríamos proyectar algo. ¿Vale? Bueno, vamos aquí, imaginaros. Para posiciones al alza, me estoy refiriendo, ¿eh? Yo las posiciones al alza en este caso no las implementaría hasta que este nivel no lo rompiera. Y aquí ya podría proyectar, bueno, pues el rango de precios en torno a estos niveles, ¿no? Ahí ya sí que podríamos hacer, pues, una proyección, pues, que nos daría un 100%, pues, de nuevo otro máximo del Nasdaq, ¿no? En torno a los 4.960 puntos, ¿vale? Entonces, bueno, y en el corto plazo, pues, en esta zona, como he dibujado, pues puede haber un pequeño retroceso, ¿no? Si aquí hacemos es verdad que viene con fuerza la última vela, aquí lo veis, viene con bastante fuerza. Un momentito. Viene con bastante fuerza, pero aquí veis ya la anterior vela de 4 horas con más rechazado el precio, ¿no? Entonces, bueno, es probable que si aquí el objetivo ya está marcado, aunque ahora viene con bastante fuerza, bueno, un posible movimiento, si sigue formando este triángulo y sigue con consolidando en estos niveles la renta variable norteamericana, pues que podamos ver un pequeño retroceso otra vez hasta la directriz que tenemos dibujada desde aproximadamente el 20 de septiembre, ¿no? Entonces, este movimiento tampoco se podría por qué descartar, incluso que luego pues rompamos tanto este máximo anterior como incluso este máximo todavía más relevante, los 4.890 aproximadamente, ¿no? Bueno, pues varios escenarios un poco que coloco para que tengáis en vuestra operativa. Poco más, ¿no? La verdad que en Estados Unidos no hay mucho más que comentar. Aquí tenemos el futuro del Russell, que también desde la zona de mínimos aquí en septiembre pues está rebotando bastante bien, esta zona de los 1.200 puntos aproximadamente. Y bueno, ha dejado aquí dos máximos prácticamente a la misma altura. Bastante interesante. Desde aquí, bueno, pues el precio también está funcionando bastante bien. Aquí si lo canalizamos dentro de la, uniendo
los mínimos crecientes para identificar la tendencia, pues bueno, pues podría quedar aquí un movimiento interesante, ¿no? Aquí está la parte, otra vez a la parte superior de este, de, bueno, pues esta tendencia, ¿no? Si lo que, como lo queramos llamar, en torno a la zona de los 1260 aproximadamente, ahí, bueno, ahí tendríamos cierto recorrido, ¿no? Ahora mismo en el Russell, ¿vale? Cada punto son 100 dólares, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. El PIB son 20, perdón. O sea, son 200 en este caso, ¿vale? 200 dólares sería cada punto del Russell, ¿vale? Ahora mismo que no lo recordaba. O sea, bueno, pues son pequeños, es un rango pequeño, un índice que está en con niveles inferiores en la zona de 1250, pero sí que es cierto que cada movimiento del punto, bueno, pues es por un contrato, es bastante considerable. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Para que lo identifiquéis. Si, por ejemplo, comprar aquí, o pongo una compra y voy a atacar desde los 1230 a los 1250, que son 20 puntos, pues veis que son la friolera por un contrato, tengo aquí, sí, de 3.400 euros, ¿no? Se dice pronto, claro. Vale, calculando un poco el cálculo que hemos hecho, pues si cogemos, por ejemplo, en vez de 40, para que lo veamos más fácil, lo cogemos o queremos poner una compra. Bueno, a ver si me deja aquí. En los 1200 y venderlo en los 1202, veis que son 400 y pico, es decir, que cada punto 200 euros, 200 dólares. Bueno, para tampoco, para que veáis un poco cómo se forma y cuál es el movimiento del pipo también en el Russell 2000, que a veces estamos aquí dibujando los gráficos y haciendo unos análisis que nos tiramos horas y luego no sabemos ni lo que se mueve el punto y la gestión del riesgo y el tema de. En el caso de que no salga mal, pues cuando estaríamos limitando, pues lo estamos dejando al lado cuando es mucho más importante que la parte del análisis, ¿no? Aquí ponemos un poco más parte desde el punto de vista del análisis, pero vamos, la otra parte siempre he dicho lo mismo, es mucho más importante la psicología y la gestión del riesgo, una buena gestión monetaria que análisis muy, muy, muy brillantes, ¿no? Hombre, es verdad que cuanto mejor analicemos, mejor, eso es evidente. Y eso va a mejorar bastante nuestra probabilidad de acierto como traders, ¿no? Como operadores. Bueno, la volatilidad igual, cayendo, aquí la veis, en la zona de 15, bueno, se corresponde bastante, bastante normal, ¿no? En este entorno en el que estamos de compras en los principales índices americanos, bueno, yo creo que si la zona de 15 se va para abajo, que ahora estamos aguantando, pues es probable que veamos de nuevo. Es probable que veamos de nuevo mayores ventas en la renta variable norteamericana. La verdad es que el aspecto técnico de Estados Unidos es bastante mejor que Europa, ¿no? Y se ha recuperado otra vez bastante dentro de la volatilidad que tenemos. En el caso de que hagamos aquí este recorrido a la baja y perdamos esta zona de 15, que puede ser una oportunidad de cortos, en el caso de que se pierda, repito, aún no se ha perdido, esto irá acompañado, ya sabéis que el VIX es un índice que tiene una correlación inversa con el S&P 500 y que se forma de las opciones put y call implícitas sobre el mismo índice, pues esta caída que nos dejaría un 30 hasta más o menos esta parte de la directriz, seguramente iría unido a este recorrido al alza de los principales índices americanos, ¿no? Bueno, los bonos igual, funcionando bastante bien. Prácticamente rompiendo esta zona, este máximo anterior que teníamos en la zona de 130, estamos en una zona, pues, como veis, bastante importante. Que es la zona de 131,5. Este es el precio de los bonos de las notas americanas a 10 años.
Y que también está bastante fuerte, ¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, pues todavía la subida de tipos de interés parece lejana o no se estima, por lo menos en el corto plazo, por lo menos hasta diciembre, pues esto va a seguir apoyando a los operadores que hagan trading y compren bonos en el corto plazo, ¿no? Tanto la parte larga de la curva, como es este bono a 10 años, como sobre todo la parte corta de la curva, ¿no? Porque los tipos de interés sobre todo afectan más a la parte de vencimientos más cercanos, ¿no? Bueno, esto en cuanto a Estados Unidos, vámonos a Europa a repasar cuál es la situación. Vamos a empezar con el DAX. Bueno, aquí tenemos al futuro del principal índice alemán y el principal índice de trading en Europa. Bueno, poco de la misma forma, ¿no? Ha aguantado bastante bien desde mediados de septiembre la zona de los 10.250, desde donde estamos rebotando prácticamente 250 puntos. ¿Y cuál es el siguiente movimiento? Hombre, yo pienso que aquí tenemos un primer objetivo de los 500, que ya esta mañana nos ha conseguido, le ha costado, ya ha habido un cierto rechazo, ha habido aquí ventas, aquí veis la sombra superior de la vela. Luego la siguiente vela, verdad, que estamos recuperando y volviendo a la senda alcista. Y en el caso de romper la zona de los 10.500, pues yo creo que nos dejaría un siguiente objetivo teórico, o por lo menos un primer objetivo teórico a esta zona que tengo aquí marcada, ¿vale? Que estaríamos hablando de los 10.600 puntos del DAX, es decir, aproximadamente unos 115 puntos por encima de los niveles actuales, ¿no? Pero la confirmación sería mejor cerrando velas por encima de este máximo de los 10.500 que ya hemos rechazado durante esta mañana, ¿no? Y aquí veis un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el precio achatándose, construyendo máximos decrecientes y sí, máximos decrecientes, porque aquí es prácticamente un doble suelo. Y es probable que si mantenemos esta estructura de rebote, pues ¿por qué no alcanzar esta zona de 10.600? Y luego aquí ya veremos un poco cómo reacciona, ¿no? Si vuelve a irse hacia abajo o efectivamente pues volvemos a la zona de los máximos en los 10.800, ¿vale? Es un poco aquí en gráfico diario cómo venimos, ¿no? Tras el Brexit, la fuerte subida y que llevamos prácticamente desde principios de agosto, pues ahí consolidando en este rango amplio de prácticamente más de 500, 550 puntos, ¿vale? Todo esto son, uy, perdonadme. Todo esto son un rango de 500 puntos que llevamos, pues bueno, pues prácticamente desde principios de dibujando desde principios de agosto, ¿no? Donde pues un poco frenamos el rally tras el Brexit. Europa, Eurostock, otro futuro importante, también de forma parecida. En los precios achatándose desde septiembre prácticamente, desde agosto también en este rango de 100 puntos prácticamente. Este es el rango más o menos de 100 puntos. Y bueno, aquí tenemos una especie de consecución de mínimos crecientes y de mínimos decrecientes, ¿no? También un poco achatando los precios y con formaciones triangulares, ¿no? Como la mayoría de los índices. Objetivo de corto plazo, si superamos este pequeño máximo que hemos dejado hoy en torno a los 3.000 puntos y que hemos rechazado con fuerza, aunque ahora no estamos recuperando, pues más o menos estos niveles, ¿no? Que estaríamos hablando de, pues eso, unos 20 puntitos por encima de los niveles actuales, ¿no? Y luego aquí a lo mejor incluso se podría haber alguna que otra venta y que el mercado y la figura pues vuelva a hacer un movimiento a la baja, ¿no? Pero bueno, este escenario tiene cierta lógica en estos movimientos
en el que se está achatando el rango de precios. Bueno, el IBEX 35, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Tampoco cambia mucho la película. Formaciones triangulares de principios de agosto. En el IBEX también un rango amplio entre la zona de los 9.200 y 8.500 aproximadamente, 8.550. Bueno, pues más de 500 puntos ahí tenemos de rango. Y bueno, pues aquí tenemos un poco la figura, ¿no? Triangular, en el que, como comentamos con el resto de índices en Europa, yo creo que esta vela de rechazo que ha hecho de 4 horas en los 8.700, casi 8.800, bueno, pues nos podría dar un objetivo un poquito por encima, ¿no? De a lo mejor eso, pues de tampoco mucho más, pero de unos 50, 60 puntos por encima, ¿no? El rango tampoco es que sea muy amplio, pero ahí sí que lo podríamos manejar, ¿no? Aquí, evidentemente, para este tipo de estrategias, habría que colocar el stop loss pues por debajo de los mínimos diarios, ¿no? Es decir, por debajo del mínimo de esto, o de esta, o de velas de 4 horas. No vamos a colocar aquí el stop loss para conseguir un recorrido hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues sería a lo mejor un stop loss por debajo de esta zona de mínimos aproximadamente, en este sentido, para atacar esta zona, ¿no? No tiene sentido atacar esto con un stop loss aquí, no tiene ninguno, ¿vale? Serían stop loss más ceñidos, pues un tipo de operativa más de corto plazo. Poco más, ¿no? En Europa tampoco es que haya pasado grandes cosas. Los bonos, el futuro del Bund, bono alemán a 10 años, bastante recomendable para hacer trading. Por precio, bueno, para recordaros, cada punto del Bund, que es verdad que cada punto cuesta bastante moverlo, pero son 1.000 euros, 1.000 dólares, ¿vale? Cotiza en dólares, en este caso el Bund. El PIB son 10, el primer céntimo, digamos, serían 100. Entonces, cada punto, si se mueve de 160 a 165 por un contrato, repito, son 1.000 dólares, ¿no? Lo que serían 800 euros aproximadamente, ¿no? Más o menos, o incluso más. Entonces, bueno, también rebotando con fuerza en las últimas semanas, y ya llegué un poco a esta zona que quería marcar, que ya era una zona de control tras el rollover, en la zona de 166, ¿no? Que puede ser, a lo mejor, unos niveles en los que podamos volver a ver ventas. En este sentido. Bueno, que podría manejar alguna venta tal que así, en este triángulo, con unas implicaciones alcistas muy importantes. Esto es un triángulo totalmente ascendente, aunque vengamos de un rollover bajista como este. Y bueno, pues podría haber alguna pequeña corrección aquí después de este movimiento, que puede ser totalmente lógica y que nos deje a lo mejor alguna oportunidad podría ser perfectamente factible. Además, bueno, veis ya aquí el MACD, que estamos en el histograma, un poco está decreciendo, y el cruce del MACD está en niveles que, bueno, pues no veíamos prácticamente desde junio, ¿no? O sea, que hay una pequeñita corrección del Bund, pues no sería tampoco descartable, ¿no? Para aprovecharlo en este movimiento, esta cuña ascendente, más abajo. Bueno, en cuanto a los índices, tampoco mucha más historia. Vamos ahora con las materias primas y con las divisas rápidamente. Bueno, a nivel macro no he comentado nada porque tampoco está habiendo grandes novedades, ¿no? Ni grandes cambios. Está, pues, las dudas, que seguimos igual, ¿no? De la banca
de la banca europea y ya sabemos en qué situación está y lo complicado que es valorar el efecto que puede tener esto en este tipo de compañías, ¿no? Porque es muy complicado evaluar los riesgos del activo de un banco como el Deutsche Bank, que tiene ahí mezclado absolutamente todo tipo de activos. Y bueno, en cuanto a la materia prima, pues ya sabéis que está ocurriendo pues la reunión de Argelia, que no es una reunión ordinaria de los principales países productores, es decir, de los países pertenecientes y miembros de la OPEP, pero que están los miembros de la OPEP y está Rusia. Y aunque no parece que al final vaya a haber grandes movimientos o grandes cambios, pues estaremos pendientes a la volatilidad, evidentemente, que nos pueda suministrar. Básicamente, ¿en qué está el movimiento? El movimiento sorpresivo es que haya una congelación de la producción, que actualmente prácticamente nadie del mercado se espera que haya cambios en este foro internacional de la energía. Y bueno, pues si no hay cambios, lo normal es que pues provoque ciertas ventas en los precios de los futuros del crudo. Y en el caso de que haya un mínimo acuerdo que no se espera, que sería un poco la noticia más sorpresiva para el mercado, ahí sí que efectivamente podríamos tener subidas pues, del 2-3% en el petróleo, ¿no? Tanto en el Brent como en el crudo americano, ¿no? O sea que, bueno, estemos pendientes. El problema sigue siendo no solo Irán, sino es la desconfianza entre los principales países, porque además son países con unas relaciones un poco diplomáticas complicadas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Rusia con Arabia Saudita, en este sentido, ¿no? Al final son los dos principales productores. Entre Rusia y Arabia Saudita producen más del 20% de los barriles diarios que se bombean, ¿no? Bueno, aquí un poco tenéis técnicamente cuál es el movimiento. Bueno, soportazo clave en la zona de 43 y bueno, pues por el momento aquí, en las últimas horas, pues está aquí haciendo un pequeño movimiento. Un pequeño movimiento tendencial también de forma triangular, igual que las bolsas, en el que también estamos viendo un estrechamiento de los spreads de los precios. Entonces, bueno, yo dudo que si no hay acuerdo, que es lo más probable, alcancemos esta zona, que sería un objetivo al alza, que sería en torno a la zona de los 40 y algo, si no recuerdo mal, 46 aproximadamente, es decir, más o menos 60 céntimos por encima de donde estamos. Recordar que cada dólar del petróleo son mil dólares, ¿vale? Cada punto, cada dólar que se mueve arriba o abajo por un contrato son $1.000, si tenerlo en cuenta que es bastante fuerte, luego ya podéis elegir un contrato, dos contratos o medio contrato, pero son $1.000. Y bueno, este sería el objetivo, pero bueno, yo creo que si no hay sorpresa va a ser complicado que este objetivo se alcance, ¿no? En el caso de que haya un poco de gatillazo por parte de la reunión de hoy, de las conclusiones que podamos sacar, este mínimo aquí dejado, en los 43, 44,3, lo podríamos perder. Vale. Y podría, bueno, pues generar una oportunidad bajista, ¿no? Pero bueno, actualmente estaríamos lejos, pues estaríamos prácticamente un dólar por encima de los niveles actuales, ¿no? Va a estar muy expuesto a lo que pase esta tarde. Va a estar muy expuesto. Entonces, técnicamente podemos analizar y aquí hacer millones de historias, pero va a ser muy, muy, muy dependiente de las noticias que conozcamos desde Argelia. Sí, ahora me pregunta Ana por el DAX, ahora finalizo y lo echo un vistazo. Bueno, el Brent tampoco lo analizo, ¿no? Es que es un poco también la misma historia. ¿Vale? Zona de 45 y medio en este caso. Aquí vemos esto un poquito, esta zona de rebote desde septiembre. También un poco el estrechamiento del spread de precios.
Y es lo que os comento, ¿no? Pues yo creo que podría haber otro toque arriba también del Brent, que tiene un dibujo pues prácticamente idéntico, ¿no? Al crudo americano, para que cotizan en diferentes mercados. Y podría ser este el objetivo, ¿no? Pero repito, va a estar muy, 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 muy expuesto a lo que ocurra esta tarde, ¿no? Bueno, el oro también un poco recuperándose, acompañado, me imagino que por el rebote de los últimos días, en este rango que también se está estrechando, veis que un poco la política y el movimiento de los activos de riesgo está siendo muy, muy similar, ¿no? Incluso entre mercados heterogéneos como las materias primas y los índices, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos hacer. Aquí vemos un poquito qué bien se ha canalizado esta directriz bajista. Desde aquí. Entonces, bueno, ¿qué movimiento podríamos entrever en el oro? Bueno, pues si un poco el mercado sigue apostando por los activos de riesgo y rebotando, pues lo normal es que haya caídas, ¿no? Y podríamos volver de nuevo a intentar buscar zonas de compra en estos niveles, ¿no? Un poquito por encima de los 1.300. Operando pues este movimiento, este rango estrecho que está realizando el oro, ¿no? Entonces, un poco yo aquí es donde a lo mejor lo podría esperar, ¿no? En esta parte de la directriz y de la consecución en la que construimos y unimos mínimos crecientes, ¿no? Ya sabéis que el oro le afecta muchísimo lo que haga el dólar, le afecta muchísimo el crecimiento de los precios y le afecta también muchísimo el apetito o no por activos de riesgo, ¿no? Un tema de flujos de capitales. Bueno, acabo con divisas, hago un repaso rapidito. Veis un poco que lo mismo, ¿no? Que estábamos hablando. Los precios y los spreads de los precios se estrechan. Desde agosto, aquí tenemos en 4 horas el euro dólar, cómo está haciendo también una consecución de máximos decrecientes. Se ha apoyado bien en la zona de 1,25 y desde aquí, bueno, pues parece que las últimas 4 horas ha buscado otra zona de apoyo que podríamos fijar como referencia en estos niveles. Desde aquí, bueno, podría haber un rebote del euro respecto al dólar, desde el punto de vista puramente técnico. Bueno, pues tampoco es que haya un movimiento muy, muy, muy claro, ¿no? Pero otra vez a esta parte superior del rango, con stop loss, ya que el rango es bastante estrecho, pues bastante ceñiditos, por debajo de este mínimo o de la directriz, no más. Stop loss por aquí no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Y bueno, pues aquí pues podría ser ese movimiento, ¿no? Apostando a compras del oro respecto al dólar, ¿no? Pero también un poco la misma idea, ¿no? Estrechándose los rangos. Vamos a ver, el dólar contra el yen. Bueno, vemos un poquito el triángulo este, ¿no? Que formó, que prácticamente ha cumplido el objetivo y ahora mismo estamos consolidando. El dólar yen lleva una caída muy, 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 muy fuerte, prácticamente desde quien lo siga, ¿no? Una tendencia bajista desde mayo de 2015, donde ya se le acabó un poco la gasolina bajista al yen y empezó a apreciarse respecto al dólar. Básicamente, aquí marcamos un poco esta zona de venta, cómo hizo pullback. Aquí veis, hizo un pullback perfecto, ruptura con fuerza y luego pullback a esa misma zona. Es decir, un movimiento técnico de los que no es tan fácil ver con tanta claridad, que nos facilita bastante la operativa. Y bueno, pues
La verdad es que consolidando un poco a la baja, ¿no? Y un poco en tierra de nadie. La verdad. Podríamos ver, ¿no? Algún que otro. A ver, un momentito, voy a quitar esto para limpiar un poco el gráfico. Hemos visto un pequeño rebote otra vez en la zona de 100, pero que poco a poco también se está desinflando, ¿no? Y está haciendo también, pues, un triángulo que tiene toda la pinta de que puede perder y que haya ventas, ¿no? Entonces, ojo, porque aunque estemos rebotando, ahora estamos en las últimas horas cayendo, también el dólar con bastante debilidad, de nuevo, veis la debilidad del dólar muy presente, ¿no? En la mayoría de los cruces, pues que veamos otra vez caídas hasta estos mínimos, o incluso que estos mínimos los perdamos. La libra, bueno, la libra es prácticamente la única divisa que lo está haciendo, de las principales, que lo está haciendo peor que el dólar en los últimos tiempos. Aquí tenéis un poco también el rango, ¿no? Que llevamos desde el Brexit, un rango bastante amplio, que estamos otra vez cercano a la parte inferior del mismo, después de toda la caída post-Brexit y de la torta que lleva la libra británica. Y bueno, las últimas horas también ha aguantado bien la zona de 1,2950 aproximadamente, en estos niveles. Está más o menos 1,29 poco, pero aquí tiene bastantes movimientos de resistencia, entonces no es de extrañar que hagamos toques aquí. Ya vemos que estamos consolidando las últimas horas y de nuevo, otra vez, volvamos a la tendencia principal a atacar la zona de 1,29, ¿no? Es algo que podría ocurrir perfectamente siendo coherente con la tendencia previa que venimos, ¿no? Desde la zona de 134. No, y poco más, ¿no? La verdad, es un poco el dólar respecto a la libra, el respecto al yen, respecto al euro, para tampoco podemos mirar todos los cruces, es imposible que los analice, pero para hacernos una idea, ¿no? Debilidad para el dólar, debilidad para la libra, bueno, pues un poco de fortaleza para el euro, que tampoco están con un movimiento, una tendencia muy clara últimamente, ¿no? Quitando la libra, el resto tampoco está con una tendencia muy, muy, muy clara. La libra yen aquí, lo que comentábamos, ¿no? Otra vez en zona de soportazo y con una pinta horrible. Y ya os los comenté, ¿no? Fijaros este triángulo descendente que venimos de la fuerte caída. Aquí en gráfico diario se ve mejor que como rompamos los 129, la libra contra el yen tiene pues una caída bastante importante, ¿no? Si aquí proyectamos este movimiento, ¿no? Aquí veis qué mala pinta tiene la libra contra el yen. El euro también haciendo lo mejor que la libra. Otra vez aquí en zona de resistencia ha habido ciertas ventas. La libra sigue siendo un poco la peor divisa. Bueno, preguntarme ya porque voy a ir finalizando. Ya estoy terminando. Voy a comentar el DAX, que Ana me lo ha preguntado por aquí. Niveles de muy corto plazo, 10.500. Aquí veis la vela de 4 horas que actúa como rechazo. Rota este nivel al alza en el caso de que se ocurra, tendríamos un objetivo en la parte superior de esta directriz bajista, ¿no? En la que unimos máximos decrecientes, que hemos dicho que eran en torno a los 10.600. Para mí la confirmación sería rompiendo los 10.500, ¿vale? Una confirmación adicional. Stop para esa posible estrategia, pues ceñidito, por debajo de los mínimos de una vela. Bajo de estos mínimos, como mucho. Aquí habría que colocar para atacar esta zona, ¿no? Estamos un poquito rebotando en este doble techo, que doble suelo, un poco que es, no doble suelo, pero este doble mínimo que ha hecho en los 10.250. DAX con entrada largo esta mañana, ¿cuál sería un stop? Me pregunta José, pues pero un stop de beneficio o un stop de pérdida. O sea, ir subiendo el stop loss
O de, ah, vale, de pérdida, de subida. Sí, pues claro, esa operación sube la 10.372, que estaríamos, joder, estás ahí 100 puntos arriba, o sea, bastante buen trade. Aquí lo tendrías, largo, muy bien entrado, además en zona de mínimos. Yo cogería un grafiquito más pequeño y por lo menos 75 puntos aseguraba. Entonces, por debajo de los... Aquí hay una zona de mínimos. Yo si pierde los 10.450 me iría fuera y aseguraría esos 75 puntos. Aunque el mínimo esté aquí, pero aquí el mínimo, el rango es más estrecho. Lo puedes poner aquí si quieres ser un poquito más, menos conservador. Pero si quieres ser más conservador, lo pones por debajo de los 10.450 y eso ya yo creo que lo consolidas, ¿no? Y por lo menos 75 puntos que le has sacado. Aquí es que si te cierra por stop loss con un movimiento de mercado, pues tienes 25, tienes 35, 40 puntos, claro. Aquí estás asegurando 75. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Bueno, pues nada más, veo que no hay más preguntas, por mi parte es todo. Gracias como siempre a todos los asistentes. Mañana nos volvemos a ver en el Morning Meeting. Bueno, para quien no me conozca, soy Borja Rubio y bueno, pues todos los Afternoon Meeting de este tipo, dentro de los seminarios de ideas de inversión de la escuela nuestra de XTB Método Trading, pues lo realizamos tanto los lunes como los miércoles a las 3 de la tarde, haciendo un poco un repaso general. Nada más, por mi parte es todo. Que tengáis una muy buena tarde y buen final de semana. Un saludo a todos y muy buen trading.